primero es agradecer a los coorganizadores de este acto, el Consejo Regulador de la Administración de Origen y la Caja Rural del Sur, ¿no? Os agradezco cómo se ha facilitado para realizar este acto, que lo hemos hecho todos, y vuestra magnífica disposición para ello. La verdad es que, como hemos dicho ya, es un auténtico placer desplazarse a esta comarca este año, viendo los verdes campos que hay, la bellota colgada de los árboles, en fin, algo que pedimos que se repita, que no todos los años se produce, pero que la verdad es que yo creo que augura una magnífica campaña del Ibérico, yo creo. Voy a dar en tres puntos o cuatro puntos los puntos que yo opino sensibles desde mi punto de vista. La verdad es que va a ser una campaña que en lo que los precios se mantienen, en el Ibérico entendemos, yo pienso que debe haber y habrá un cierto optimismo en la campaña, para la campaña de Navidad, que es aproximadamente un 40% del año. Y yo creo que la caída de bellota que ha habido como consecuencia del vendaval, yo creo que ha tenido favorables consecuencias en cuanto que la bellota que quedó es de auténtica calidad, que junto con la hierba que hay, la verdad es que yo creo que eso lo transformará a los cochinos debidamente. Por otra parte, todo esto además bajo el paraguas de esta denominación de origen que tú presides y que hace un papel importante, pues que certificarás, esperamos, los mismos a más o más animales que el año pasado, confiemos en ello. La verdad es que cumples un papel abriendo la calidad y el prestigio de vuestros sistemas, de vuestras precias, y luego constituyes a de un factor importante para el desarrollo de este municipio y de esta comarca, sin duda. La verdad es que, además, encima, promueves en el exterior o promovís en el exterior actividades, como ha sido la última presentación en Anuga, que fue, yo creo que, francamente exitosa, compitiendo con otras denominaciones. La verdad es que todo esto no son glorias y virtudes, sino que tiene su contrapartida, que yo creo que son los elevados costes que estáis sufriendo, costes que van de impuestos desde los plásticos, que parece que no es importante, pero que cada vez hay una tendencia más a solicitar vuestros productos con plásticos. La verdad es que el problema del coste de la energía, que para los refrigeradores no debe ser moco de pavo, y por último, el alto coste de los carburantes, que todos vuestros productos se transforman y se envían. Eso, sin duda, constituye un gravamen importante. La verdad es que desde Asaja apoyamos esta Feria del Jamón de Biota. La apoyamos con todas nuestras fuerzas porque esta feria saca a la luz vuestras calidades y las presenta en el mundo. Yo no digo ya en esta provincia, en el mundo. Y hacéis magnífico planteando concursos, ¿no?, en la que las personas se esmeran en aún conseguir más su calidad en orden a que sea vista por todo el mundo. Y la verdad es que incluso yo creo que tenéis un papel importante de vinculación con el medio ambiente en cuanto que facilitáis excursiones turísticas por toda esta comarca que vincule lo que es la sensación de lo que se está limando al bosque mediterráneo que tenéis aquí. Yo poco, nada más tengo que apuntaros, nada más que desear que esta situación meteorológica que ha dado lugar a esta situación, yo diría optimista y esperanzadora, pues se confirme. Realmente lo que ha llovido es lo suficiente para crear lo que habéis conseguido, pero no hace falta que siga lloviendo más para que esto se siente en las bases para que al año que viene se repita. Pues nada más, muchísimas gracias a todos y va a ser, yo creo, que una magnífica jornada porque realmente las espadas son impresionantes que tenéis aquí. Muchas gracias. Ricardo. Venga, vamos allá. Tú naciste en Pozo Blanco, es hijo del fundador de COBAP, con quien comparte nombre y apellido. Eres licenciado en Derecho, fuiste subinspector de tributos del Estado. Desde finales del 96 dirigiste los servicios jurídicos de COBAP
y ha sido patrono gerente de la Fundación Ricardo Elgóbez Caíno. En 2008 fuiste nombrado presidente COBO. Sí, señor. Buenas tardes. Muchas gracias, Ignacio. Felicidades a Saja por esta 13ª edición sobre el cerdo ibérico. Yo he participado en unas cuantas anteriormente, aunque llevo un par de años que no lo he hecho. Muchas gracias, Antonio Jesús, que es el que me ha metido en esta mesa, el que me pidió que participara para hablar de los aspectos sociales del cerdo ibérico. Luego contaré qué es lo que pasó por su cabeza cuando pensó en mí para hablar de los aspectos sociales del cerdo ibérico, pero de entrada dices, madre mía, los aspectos sociales del cerdo ibérico, Antonio, ¿qué voy a contar yo, no? Los medioambientales, los económicos, no sé si la salud, el doctor Escribano, pero bueno, algo podemos contar, desde luego. Bueno, el aspecto del cerdo ibérico, una actividad ganadera, sin lugar a dudas, importantísima para este territorio nuestro, para esta comarca. No en vano tenemos la dehesa más importante del mundo, ¿no? La más extensa y de mayor densidad de árboles por hectárea. Es una actividad ganadera, además, que va indisolublemente ligada a ese ecosistema, ¿no?, tan importante, rico patrimonio económico, social, medioambiental y cultural. Y por lo demás, pues una actividad económica de cuya viabilidad económica depende ese territorio, depende la dehesa, indudablemente. Si hablamos de sostenibilidad, todos creo que tenemos ya claro, lo primero que nos viene a la cabeza es la sostenibilidad medioambiental, pero si la económica no va, todo lo demás ya me contarán cómo lo vamos a hacer, ¿no? Que es una de las cosas que están sucediendo. Hay cierta, diría yo, por no decir bastante hipocresía social, que todo el mundo habla de sostenibilidad, de defender la sostenibilidad, pero a la hora de ir a un lineal o a una tienda, pues todo el mundo busca, como decía alguien de la moda, pues tejanos a 9 euros, o un litro de leche, o un blick de jamón, pues al mínimo precio. Y al mínimo precio, desde luego, los ganaderos ni los industriales somos capaces de aplicar las medidas de las que estamos convencidos, ¿cómo no? Los primeros nosotros en cuidar ese ecosistema tan importante que tenemos, y aquí lo sabemos bien. Desde el siglo X, que aunque los musulmanes parece que el jamón ibérico ni el cerdo les gusta, pero llamaron a esto el llano de las bellotas, por algo sería, ¿no? Bueno, traía aquí algunas fotos que yo aquí son, para mí, no porque las traiga yo, son espectaculares, son prestadas, ¿no? Pero sí que bueno, poner por lo menos o recrear la vista con estos encinares tan espectaculares que dejan entrever además al pueblo de Villanueva de Córdoba, que está aquí en el meollo de toda la dehesa, ¿no? Y bueno, parece que me estoy desviando aquí, aspectos sociales, ¿no, Antonio? Él me dijo, yo lo que ha pasado por mi cabeza cuando he pensado en ti para hablar de esto es que hables de COBA. Claro, yo ya había preparado alguna otra cosa, aspectos sociales, eventos, algo de gastronomía y demás, y les contaré algo de COBAS indudablemente, ¿no? También es verdad, te lo he contado a ti al llegar, me parece, que bueno, siempre uno procura pedir una ayuda, ¿no? Nuestro director general, que estaba con el director de Ibéricos, de Cárnicos, Raúl San, que lo conocen, Antonio, estaban en Madrid, digo, a ver si que estáis juntos, me decís, darme alguna idea, no sea que se me quede algo atrás. Y me pasó Antonio Carmona, nuestro director, un correo electrónico diciéndome, ahí tienes lo que sale en el chat GPT. Lo leo, digo, me cago en la mar, pero si mejora lo que yo he pensado el día anterior. Esto no puede ser, ¿eh? 5 puntos no lo podéis imaginar, ¿eh? Entrar y lo comprobaréis. Bueno, algo absolutamente espectacular. Bueno, con todo ese tipo de ayudas vamos al grano. Para no desviarme, y voy a ir un poquito de historia, simplemente que hace más de 7.000 años, lo he estado leyendo estos días, en China ya se domesticaron los cerdos ibéricos, ¿no? Bueno, los ibéricos serían los cerdos chinos, los ibéricos vamos a dejarlo para luego, pero aquí tienen alguna estampa, si es que se ve bien allí con la nitidez que aquí, hasta del hijo pródigo, ¿no? Todos no sabemos esa maravillosa parábola del Evangelio, o un chaval joven cuidando cerdos. Y nos vamos un poquito más adelante, en la cultura Grecia, había un plato que tengo por aquí el nombre, que es rarísimo, Coiridión, era el plato estelar de la cultura, de la gastronomía en Grecia, y es un cerdo, o era un cerdo relleno, pero hasta de
de tordos que salían volando al abrir el cerdo, ¿no? Debía ser todo un espectáculo en todos los sentidos, ¿no? De los romanos, cuando llegaron a Iberia, pues desde luego se quedaron prendados con los jamones que había aquí, excelentes, y que desde luego causaron sensación luego en Roma. Y eso le llevaba a decir a Columela que la mejor raza porcina, la ibérica. Y estas carnes son mucho mejores que las que proceden de los cerdos que están en el Lacio. Bueno, seguimos diciendo que el cerdo ibérico nada que ver con el prosciutto, ¿no? Pues ya lo decía Columela en aquel tiempo. Bueno, en las religiones, pues ya decía, los musulmanes no, los judíos es impuro el cerdo. No sé si se ha apagado también esto. No. El cerdo tampoco, los budistas tampoco, sin embargo, el cristianismo sí. Alguien ha llegado a decir que parece que por llevar la contraria a los invasores, ¿no? Sobre todo los musulmanes. Y eso ha llegado también a algunos a decir que más cristianizó el jamón que la Santa Inquisición. O sea, que en el cristianismo desde luego no tuvo nada que ver. Bueno, yo sé que van a hablar seguramente después de esto, pero ya que la tenía, ¿cómo voy a quitar yo lo de la matanza? Simplemente decir que era la fiesta anual, casi la más importante, donde participaba además toda la familia, mayores, pequeños, medianos, los vecinos, los hombres, las mujeres, los niños, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tienen algunas diapositivas también, que si no se ve la importancia del cerdo o del cerdo ibérico, la tenemos en la literatura también. Les invito de verdad a leer este pasaje que lo traía escrito, pero digo, no, como no va a dar tiempo, vamos a dejarlo, ¿no? De la cerdosa aventura que le aconteció a Don Quijote. Yo la he leído y de luego es una delicia, porque estaban allí tumbados debajo de una encina y oyeron los bufidos, el tropel y el jaleo de 600 cerdos que se le echaron encima y que llevaban unos ganaderos a vender a una feria. Bueno, no solo Don Miguel de Cervantes, sino que también San Isidro, Pérez Galdós, Menéndez Pidal, escribieron refranes cientos. A buen puerco, buena bellota. A la carne, vino. Y si es jamón, con más razón. El guarro es el que más pronto levanta o arruina al amo. El que nace lechón, muere cochino. Ese no lo sabemos. 9 cosas tuvo o hubo en la boda de Antón. Cochino, marrano, berraco y lechón, cerdo, puerco, chancho, tocino y jamón. Y este sí que no lo sabemos también. De hecho, nosotros tenemos una sala donde invitamos a nuestras visitas del cerdo, que le llamamos andares, del cerdo hasta los andares. Y la importancia que tiene el jamón a Marcos de Quinto, que fue CEO de Coca-Cola y tenía una casa en Atlanta, le oí decir que estaba triste allí, sobre todo porque echaba de menos el cerdo ibérico, ¿no? El jamón. Así que le mandamos uno a Atlanta y al llegar a su casa se encontró a la entrada con esto y él venía a decir en Twitter, dice, bueno, me he encontrado al llegar a casa con una obra de arte y no es el cuadro, sino el jamón que me ha enviado Coba. Bueno, actos sociales. No habrá un bautizo, una primera comunión, una boda, sea civil, militar, religiosa o lo que sea, que se precie que no tenga un buen plato de jamón. Y cuando hablamos de plato de jamón, son los que aquí se hacen, en estas dehesas, evidentemente. El pata negra, que según la norma de 2014, ya sabemos que solo se puede llamar al que come bellota y de 100% de raza. Pues cantidad de eventos de todo tipo. No digo las ferias, ¿no? Si es la Feria del Jamón, ahí hay algunas fotografías de algunos de los años, o jornadas, congresos. En el deporte, bueno, desde las carreras de caballos a las de la moto GP, por lo menos allí intentamos estar para arañar un poquito más de valor. O en el golf, o en el polo, o en, bueno, como primer premio, o el premio que es mejor que un jamón de los buenos, ¿no? A cualquiera que sea, al golfista, al tenista o a quien sea. ¿Qué mejor que un plato de jamón para conseguir acercarse a las personalidades? Sea Gasol o Calderón, en el baloncesto, o sea la música con los del Río, Antonio Banderas que le roba a nuestra Raquel Santos el plato de jamón, perdón, o en el mundo de los toros, ahí tienen al cordobés. Acercarse a los políticos, pues también. Alcalde y los que estáis por aquí, pues allá que vamos con nuestro plato de jamón también, nos arrimamos a las personalidades. Ahí tienen a Alfonso Guerra con mi buen padre y yo más actualmente con Pedro Sánchez. No sé, se me ocurría así sobre la marcha
digo, bueno, la España de nuestros padres y la España que nos ha tocado vivir, pero bueno, el comisario Phil Hogan con la ministra, la vicepresidenta del gobierno anterior, presidente de, bueno, la presidenta de la Junta de Extremadura, la Feria de Zafra, el presidente del Parlamento, la veo rodeada, Antonio, y lo hacéis fenomenal, de cantidad de autoridades de aquí y de allá, y la máxima expresión, ¿no? Al más alto nivel, pues el jefe del Estado. Ayer aquí estuvimos también con nuestro plato de jamón ofreciéndole a su majestad. Un poquito de gastronomía, ¿no? Ya se ha dicho, habéis hablado dos de los cuatro ases de la gastronomía, pues sin lugar a dudas que es el embajador de la gastronomía en el mundo, de la gastronomía española. Además, marca España, que falta hace, marca España. El jamón ibérico de bellota, y desde luego, no voy a decir que sea promiscuo, pero desde luego se casa con todo el mundo, o casa, o marida con todo tipo de productos. Aquí he traído algunas fotos, desde las angulas a los espárragos, y no solo el jamón, sino también las carnes. Gastronomía, las carnes, yo no me quiero dejar nada, que estoy aquí liando los papeles con... Sí, bueno, que no cansa, además. Yo siempre digo, va uno a Málaga y el primer día te tomas unos pescaditos fritos que están fantásticos y lo están de verdad. Y el segundo día también, pero el tercero, pan con tomate, aceite y un plato de jamón, vamos, yo muchas noches. Y es que no se cansa uno. Y si al mediodía por la noche, tampoco se cansa uno. Así que hay que comer mucho jamón. Lo dirá el doctor Escribano, imagino, y si no lo dice, pues lo voy a decir yo. Grande Gobián, y que sabía mucho de todo esto, ¿verdad? El olivo de cuatro patas, por la cantidad de ácido oleico que tiene. Sí tengo que decir, y Antonio lo sabe bien, que hace falta una mayor formación al consumidor, ¿no? Todos los productos son buenos, yo no voy a decir, bueno, pata negra, la bellota, pero 50%, el cebo de campo, el cebo de blanco, el de cebo intensivo, pero sí que hace falta una mayor educación, transformación, o sea, concienciación, información, educación al consumidor para diferenciar lo excelente de lo bueno, simplemente voy a decir de lo bueno. Y ahí pues la DEO sé que hace una labor fantástica como otras entidades también, así que felicidades por ahí, ¿no? El desafío, me acuerdo ahora, que es ya lleva siete años y ahí estamos PRODE, el Ayuntamiento de Pozo Blanco y la Fundación Cultural de la Cooperativa para ir a los colegios y sensibilizar, concienciar a los más jóvenes de nuestra comarca, que aunque esté aquí la dehesa, muchas veces, como pasa en Córdoba, tenemos las mezquitas, las narices, y resulta que no la hemos visitado. Y allí la visitan cada día y cada año cientos de miles, millones de personas, ¿no? Pues es necesario, y vamos a los centros escolares y concienciamos, sensibilizamos, informamos de la dehesa, se plantan encinas, cada año varios miles de encinas en nuestra comarca con ganaderos de aquí. ¿Qué más? El turismo y el ocio, claro que sí que es importantísimo. El Centro de Empresas e Iniciativas Turísticas, ¿no? De los Pedroches, con sede aquí en Villanueva, hace muchas cosas de estas, las casas rurales que tenemos, y desde luego es que el sector agroalimentario español, que es fortísimo, se asienta sobre tres pilares: la industria agroalimentaria, la gastronomía, como hemos visto, y el turismo, ¿no? Así que esto hay que... Bueno, aquí tengo una foto de una visita al campo. Y ahora ya, Antonio, sí, ya voy a darle un poquito a lo que me habías dicho de COVAP, no para presumir, sino para cumplir con lo que se me ha dicho, aunque creo que los ganaderos de COVAP, que somos varios miles, podemos sentirnos orgullosos de lo que se ha hecho a lo largo de 65 años casi. COVAP es la actividad de ibéricos, evidentemente. Como saben, antes de constituirse la cooperativa, en los años 50 del siglo pasado, lo que sí se hicieron fueron acciones ya de concentrar la oferta de corderos, concentrar la demanda de cereales para que saliera todo mucho más a cuenta, y en el 59 se constituye la cooperativa ganadera de Pozo Blanco, en enero del 59. Reflexionan qué van a hacer y, como deciden no quedarse meros productores, en mayo, a los pocos meses, le cambian el nombre y ya le llaman Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches. Bueno, pues la actividad de ibéricos se le une a la ya existente de alimentación animal y de leche, la de ibéricos. Entre las tres
sumaban y suman el 90% de la facturación de la cooperativa. El 50%, redondeo, es algo menos, leche, el 30% alimentación animal, el 10% ibéricos, el 30%. Sí que es verdad, ya he dicho lo de el 50% leche, ¿quién lo iba a decir en una comarca como esta? Pero en la zona centro, en la zona del oeste, porque aquí en el este tenemos esta maravillosa dehesa de la que estamos hablando. Un poquito de evolución, bueno, desde el 85, donde se inicia la actividad con 100 socios y 3.000 cerdos transformados, hasta la actualidad, pasando por un incendio que tuvimos en el 96, evidentemente tremendo. No estaba yo aquí, Antonio estaba a punto de llegar y me encomendaron en el 97 precisamente reclamar una parte que no se había pagado por la aseguradora ya como abogado, ¿no? Pero sí que aquello hizo que hubiera que sacrificar el almacén en una concesión administrativa en el matadero municipal y bueno, desde allí hasta aquí, pasando por esos años a la actualidad, 300 socios, me lo decías tú, 30% mujeres en la provincia, titulares de explotaciones de cerdo ibérico, pero también en Covas el mismo dato, 30% de los titulares de los socios son mujeres. Hay 150 trabajadores en lo que es ibérico, no en el centro cárnico de transformación, en el matadero, lo que es el centro de ibéricos, ¿no? Se han transformado el año pasado 50.000 cerdos, se han sacrificado muchos más, 95.000 a maquila. Las ventas han sido de 55 millones de euros, unas exportaciones del 20% de esa cantidad, sobre todo en Estados Unidos, en China, Italia y en Corea. En Corea sobre todo carne, no jamón, pero sí carne, ¿no? 26.000 metros cuadrados. Tienen aquellas instalaciones, una capacidad de 800.000 piezas. Ahora mismo debe haber colgado cerca de, José Luis, tú que sabes de esto, 70 millones de euros. O sea que pagamos al ganadero prácticamente al mes siguiente de la entrada, pero ahora que los intereses van para arriba, el coste financiero, evidentemente, hasta que salen los jamones, pues es importante. 8 bodegas naturales, 32 secaderos, una sala blanca. Él supone todo lo que voy contando, el 15% de ese pata negra. Bienestar animal, todos nuestros ganaderos están certificados por AENOR en bienestar animal, creo que hoy día es absolutamente importante porque la sociedad lo está pidiendo, luego, ya sabemos, no se acaba de pagar, pero desde luego ahí hay que estar, indudablemente. Hitos importantes para nosotros, en el 2010 se homologó, como estamos para otros países, pero Estados Unidos no es fácil y desde luego traigo aquí de 2015, que Juan Antonio Ballesteros, que conocéis seguramente casi todos, pues se le puso el reto de que se fuera a Estados Unidos con su familia, sus 4 niños pequeños, allí ha estado 4 años y ha sido un antes y un después en lo que es las exportaciones a aquel país. Un poquito la evolución de la marca, ¿no? Pues la vitola que se ve arriba, a luego ya el 2014 con los 4 colores que nos facilitan un poco, pero insisto que hace falta una mayor información y formación, y poquito a poco hasta llegar pues a la X, alta expresión, denominación de origen Los Pedroches, que es el dorado, y en plata, pues aquellos ganaderos que no están en Los Pedroches, pero que están en Huelva, o que están en Extremadura, o están en Castilla-La Mancha. Hemos avanzado también, tenemos algunas tiendas, además de las tiendas, el de tapas de Córdoba, de Madrid, en un concepto para comer allí con nuestros productos, con un buen vino y con una buena cerveza, los cornes del Corte Inglés que están abajo, en fin, algún premio hemos tenido. En 10 años hemos tenido 7 premios seguidos del superior sabor y por eso nos han dado en 2023 el diamante. Comercialización, premios. Bueno, este es el premio que más nos gusta, que es el de nuestra tierra. Lo hemos tenido 2 veces, 2016-2019 el primer premio. Hemos tenido uno de plata en el 2017, no, de bronce, perdón, en el 2017 creo, y este año el plata. Así que aprovecho aquí para felicitar a Agroibérica, a José Martín Arias, a su familia, a su padre, él decía, lo he oído en una entrevista, que es la tercera generación de ganaderos, a felicitarlo porque realmente la puntuación ha sido realmente buena. Está por aquí Fernando Adel, nos hemos quedado segundos y terceros, ¿verdad? Pero felicidades también, son magníficos los 11 jamones que se han presentado. Bueno, pues voy terminando de la cooperativa, ¿qué puedo decir? Las cooperativas agrarias, ya saben que además, y José Luis lo decía, ¿no? Somos cooperativa también, no cooperativa de crédito, agraria en este caso, pero además de lo que contribuimos en lo económico, que indudablemente es fundamental para poder hacer todo lo demás, contribuimos de qué manera a la cohesión social y territorial, y creo que COVAP es un claro ejemplo de esto que les digo, ¿no?
Por fin sacamos un libro de Cova al cabo de 64 años y precisamente Bartolomé Valle Buenestado ha sido una de las personas que ha participado. Manuel Pérez Iruela en lo sociológico y escribía después del estudio que hizo que del 60 al 80 se perdieron en los pedroches el 42% de la población, de casi 100.000 a 50 y pocos mil. Sin embargo, ya del 80 al 2017 se perdió el 2,8% de la población, que ya es, bueno, decía él, en otras comarcas similares no ha sucedido esto, ha habido constantemente una sangría hacia esa España vaciada. Algo tendrá que ver con Cova, tendrá que ver Covas en todo esto, decía él, ¿no? Y también, por último, la Universidad Loyola, que nos estudiaba de una manera más científica de la manera que lo decíamos, pues generamos en Córdoba el 3% del Producto Interior Bruto, algo más del 3% del empleo, son 11.000 puestos de trabajo entre los directos, directos e inducidos. Así que, nada, ahí está Antonio, que me pediste que hablara un poco de la cooperativa. Feliz Feria del Jamón 2023, felicidades alcalde, al Ayuntamiento de Villanueva, por supuesto la denominación de origen Los Pedroches, presidente, y está el secretario Juan Luis atrás. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias.